Que nos acaban de llamar de que hay un incendio por aquí cerca. Uy, madre mía, espérate, eh, señor Wapsom. Déjame subirme otra vez arriba. A ver, pero, vale, ahí, 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 bien, venga, 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 vamos. Que hay por una casa aquí que se está prendiendo fuego, eh, es aquí, es aquí. Vale, espérate, que le doy con agua. Le Ayuda. doy con agua, vale, bien. Eh, vamos, vamos a llevarnos el agua por aquí. Un momentito, señor, que estamos intentando apagar el fuego. Vale, me bajo. Hola, buenas, ¿qué ha pasado? Que eh, nada, que sin querer el vecino de allá enfrente me quemó la casa. Eh, pero tú no eres Juancito, Juancito, ¿qué te ha pasado? Eh, pero. ¿Qué soy, ¿Qué, que, so eh, que soy la oveja Ale, mira. Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa Y bueno, dentro vídeo ¡Oh! Que me he vuelto bombero ¿No muerto Me he vuelto bombero, no, no he muerto pero entonces, ¿qué te pasó cuando nos separamos? Pues nada, me fui y me hice bombero, licenciado en apagar fuegos. Ah, bueno, 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 más, más, más o menos... Más o menos, eh. ¿Y tú qué, y tú qué tal? ¿Y tu casa? ¿Cómo que está en grande? Hola, pero ¿qué le pasa a tu casa, Juancito? ¿Cómo que qué le pasa? Pues ¿Por, porque está lleno Yo de... porque está lleno de enredaderas que parece esto una selva? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Es que, es que yo había querido unos monos, pero el vecino de allá los secuestró. Unos monos. Tiene que ver dónde los encerró. Ah, unos monos, sí. Unos claro, monos. claro. Oye, que tiene piscina y todo. Ahora para el verano está súper chulo, Juancito. Sí, 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 sí. sí. Al agua, pato, al agua, pato. No, guapa... no, no, no. Escucha, escucha, Juancito. Ni se te ocurra. Oye, y una cosa, Juancito. Dime la verdad. ¿Cómo has podido comprar esta casa tan grande? Algo has tenido que hacer. Cuenta, venga. Que estás hablando muy poco. Sí, eh, sí, mira, te cuento. Te... Pero no me mates, te cuento, mirá. Eh, yo le robé a la casa a mi novia y bueno, entonces la dejé. Entonces me quedé con la casa y nada, la la. ¿En abandoné. serio? ¿Ya has dejado a tu novia? ¿Qué habéis durado? ¿Tres días? Es broma, es broma, es broma, es broma. Que voy ah. a dejar yo a una novia. Vale, 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 eh, vale. Nada. El vecino de allá enfrente me vendió esta casa por una hamburguesa. Entonces, como yo tengo ocho, cuando tenía nueve, le vendí una. Eh, es que me extraña que esta casa tan grande la hayas comprado solo por eso. ¡Eh, que se está propagando el fuego! ¡No, no, no, no! ¡Que esto es madera! ¡Que esto es madera! ¡Otra vez, pero qué es? ¡Que se está quemando! ¡Eh, ¡Juancito! ¡Rápido, cuidado! ¡Que se ha propagado! ¡Espérate, que es que no llego tan alto! A ver, espérate un momentito. Vamos por aquí. Vale, salto, salto, salto. Vale, estoy arriba. ¡Espérate! Que voy a intentar tirar agua, ¿vale? Un momentito, Juancito. Que esto lleva su tiempo, ¿eh? Vale, tiro por aquí agua. Ok, tiro por aquí más. Oye, y cuéntame más sobre el vecino. Puedo, pues, ¿Qui ¿Quién es el vecino? El vecino es, un, es una persona que tiene un screen de un trabajador. O ¿Sí? está tipo elegante. Es como mm. una de esas personas que son misionarias. Ah. Que van por muchas esas fiestas elegantes. Claro, claro, vale, 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 vale. Pues yo es que, madre mía, desde que me he hecho bombero, Juancito, tengo un montón de trabajo. De hecho, mira mi casco para antiincendios. ¡Ah! Ay, ¿Qué pasa? Porque me has tirado? ¿Que me has dejado cuatro corazones? Que me da miedo ese casco. Bueno, pues me lo Pero quito. Vos, parece que me vas a secuestrar. Tranquilo, tranquilo, Juancito. Oye, qué guay. ¡Una bicicleta! ¡Oh, ¡Juancito! ¡Madre! Oye, ¿y este trabajador qué es este, el dueño? ¡Hola, buena! ¿Es este, Juancito? Hola. No habla. Mm, no soy un aldeano. No sé, a lo mejor es un bot de la sí. ciudad. Aunque viene aquí letras en inglés. Cómo... Escucha cómo habla, mira. Juancito, no lo no escucho, No habla, bueno Juancito, ¿qué te parece si vamos a la ciudad en esta bicicleta y robamos un coche? Bien, 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 pero primero vamos a robar esta casa que creo que acá vive alguien, eh. Pero este no es el a vecino ver. que tú me hablabas, Sí, pero me cae súper mal. ¡Hola, qué guay! Juancito, que eh, hay unas flores de color violeta, este seguro que le encanta a mi novia, la voy a robar para llevármela, ¿eh? Bueno, las la robamos, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿que no ha soltado nada? Son rutas las plantas, qué sensibles. ¿Cómo? Oye, serían flores de cartón. Sí, seguramente serían flores de mentira. Oye, mira, que el vecino tiene ropa aquí tendida. ¿Será sucio? Pero, ¿te hay un, se... que una media y un calzoncillo? Se la vamos a romper, se la vamos a romper. Sí, 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 sí madre mía, qué horrendo. Bueno, venga, bien. pues vamos a entrar bien, bien, bien. a ver si hay alguien. Vamos a llamar a la puerta, vale, Juancito. A ver, hola buenas... Sí, sí, sí. hay alguien, ah, uy ¿Pero hola buena, quién está golpeando, ¿Me está golpeando, hola, Pero... ¿qué tal? ¿Qué querés? Bueno pues nada, eh, soy un, eh, el bombero que me han dicho que por aquí hay un incendio, ¿eh? Ah sí, en la casa de son frente de un perro, feo y loco. Ah y dónde está el perro, estaba aquí. No es que me han dicho justo que el incendio era aquí, ¿eh? Acá. ¡Eh, no. mira! ¡Se está incendiando ¿Qué? ahí! ¡Vecino! ¡Madre mía, la madera! ¡La madera! ¡Espérate! ¡Que la ayudo, que la ayudo, que la ayudo! ¡Madre mía, se está incendiando toda la casa! Algo mejor. ¡Madre mía! Algo ¡Oye! Mejor su trabajo, ¿eh? Espérate, 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 que la ayudo, que la ayudo! ¡Espérate! No, 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 que yo estoy haciendo mejor el trabajo, déjame, déjame. A ver, vamos por Mentira, aquí. Que Parece que no hay más incendio. Oye, pero ¿por qué la casa está tan vacía? Y porque me acabo de mudar hace un rato. Ah, te acabas de mudar. Ah, y no tienes. Sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, bien. pues déjame que yo voy bien, apagando los incendios, ¿vale? Le voy a ofrecer una, una bebida para que pueda hidratarse algo. Ah, bueno, pues muchas gracias, Entonces, sí, porque intenta, desde que hay incendios se alcohol, hace ¿eh? bastante calor. A ¿Eh? estoy empezando a encontrar. Madre mía, veo mucho más. Ma... Con mucha luz. A ver, ¿y este cofre? Madre mía, cuánta riqueza ¿no? tiene. Eh, Sí, 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 la tomé, la tomé. La tomé. Sabías que tiene alcohol, ¿no? Por lo que te, tal vez te sientas mareado y todo, ¿no? Ah, pues no, ahora mismo no me siento mareado Bueno, pues te doy otra, a ver A ver hacer doble efecto? A ver, me la, a, me la voy a tomar Aunque dicen que el alcohol es malo, ¿eh? Por eso Eh, es verdad ¿Y? Empiezo a ver, pero veo como más con, con, eh, No sé, como más brillo todo eh, pero qué raro, bueno, tomate un, un vasito de agua normal. está en es agua normal. Venga, agua a ver, un vasito de agua, vale, bien. Bueno, pues nada, me voy ya entonces, que ya no hay incendio. Por sí, casualidad, sí, sí, chico, no ¿tú, me, nada, tú me venderías me una casa. Es que estoy pobre. Mm, te voy a dejar vivir con el perro de allá enfrente. No, 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 no una, una casita por aquí me vendes, por favor. Una casita, bien, seguime. Venga, te sigo. Por sí, aquí sí, tiene sí, que sí. haber alguna casa, ¿no? Por aquí cerca, o algo. Mm, Elegí bueno. lo que quieras, elegir lo que quieras, elegir lo que quieras. Yo la sí. voy a cobrar. ¿Son tuyas? Sí. Sí, todas son mías. Esta a casita ver, te vendo de aquí. Esta. Te vendo esta. Pero esta te casita vendo de aquí esta. es muy pobre. Yo quiero una más rica. No, 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 no. Quédate con esta. Mira, te doy comida, algo ahí y ahora fuera. Bueno, chao. Bueno, chao. tu vida. Vale, adiós, madre mía, que qué, 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 qué malo el vecino, me ha hablado súper mal, super mal, 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 bueno, pues nada, eh, mira un tobogán, que guay, bueno, vamos a llamar a Juancito, eh, Juancito, ¿dónde estabas? Eh, 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 eh. eh yo nada, fui a comprar un poco de, de hamburguesitas en el supermercado Ah, pero si yo tenía, habérmelo mercado? dicho, habérmelo dicho, tenía yo Pero yo tenía hambre y vos no me das nada no, yo sí te daba. Mira, Juancito, he comprado una casa. Bueno, me ha salido gratis. Y tiene tobogán. No está ¿Tiene... un poco fea. Bueno, a ver, pero es que no, no tenía dinero para comprar una casa mejor. Aunque me dijo que me daba cualquiera del vecindario. Pero bueno, mira, es un parque, ¿eh? Por lo menos estamos en el parque y juegas con los niños. Sí, 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 sí. Bueno, para con los niños. Sí, ¿no? No, 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 porque una vez yo me subieron a una de estas hamacas y me empujaron. Más como el niño también me pego un pelotazo en la nariz. Así Ay, que no. no, 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 Ay, no, todo, qué acá mal. Ay, mira, Juancito, no. una parada de tren, voy a hablar con esta abuela. Hola, abuelita. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Hola, abuela. A ver, Juancito, uy, uy. Juancito, déjame hablar con la abuela. Venga, que te estás bien, poniendo bien, nerviosa. Bien. Abuelita, hola, ¿qué tal? Abuelita, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás de compras? Eh, eso no te encombe, feo. Eh, me ha llamado feo, Juancito, me ha llamado feo la vieja. ¿Qué? Me ha llamado matala, feo. Matala, matala. Espérate, Juancito, que tengo dinamita. Vamos, salte, salte de aquí. Eh, ¡Vamos, está, no. Madre mía, Juancito, hemos volado a la abuela, me estoy empezando a sentir mal. Ahora somos malos. Que viene la policía, que viene la policía, corre, por, corre, por, corre, corre. Por, dónde, Juancito, por dónde viene la policía? No lo veo. ¿Qué? Una policía, está, allá, está, allá, está, ya, allá. corre, corre, corre. Juancito, para ¿pero que qué, está, qué? estás hablando? Si yo no lo veo, por ningún lado. Bueno, escucha, Juancito, te iba a decir una cosa. entro a la casa de este vecino, ¿vale? Y no te vas a creer, tiene un cofre lleno de cosas. Y bueno, estaba esperándote para robarle. Lo que pasa es que no sé dónde se ha ido el vecino, pero se ha dejado la puerta abierta el tonto, ¿eh? Ven conmigo. Venga entra, vale, mucho cuidado, mucho cuidado, vamos a cerrar la puerta, aunque eh, dicen que se acaba de mudar, dicen que se acaba de mudar, eh madre mía, todo lo que tiene, Juancito, vale, este cofre no lo había visto yo, eh, lo que dice es que se acababa de mudar a esta casa y pues que nada, no sé qué más me ha contado, pero de que no tenía muebles por eso, mira Juancito, este es el cofre, tiene un montón de dinero, eh, pero Juancito, ¿qué estás haciendo? me lo ha robado todo, ah bueno no Ajá. tengo en el inventario escucha vale tengo aquí un arma vale y podríamos construirnos con esta arma y con el diamante que tengo en el inventario eh, una casa ¿qué te parece? Mm, más o menos no sé no no estoy tan seguro y por qué porque nos van a robar o nos van a explotar la casa en dos segundos ¿tú crees? Mm. Juancito tengo una poción ¿Sí? y si te la tiro ¿qué hace? Eh, pero que, que me, que me, que me está matando, que me está matando. ¿Seguro, Juancito? Es no, que tengo varias no, no. posibilidades. E esta, tengo... es esta, esta es mi última vida, esta es mi última vida. ¡Eh! Uy. ¡No! ¡He matado a Juancito! Oye, por cierto, y este maletín que tengo aquí, esto seguro que está lleno de dinero. A ver, a lo mejor podemos comprar algo. Juancito, no, ha muerto Juancito. A ver, vamos a subir a la parte de arriba. Bueno, vamos a llenar todo esto de dinamita, que no creo que el vecino se dé cuenta. Vale, vamos por aquí. Vale, bien, vamos a subir por aquí. Oye, espérate que no puedo subir. Vale, subimos por aquí. Eh, vale, subimos. Bueno, a ver, Juancito ha muerto, así que bueno, eh, yo creo que lo que deberíamos de hacer... Es intentar eh, buscar algún coche para... Porque es que ahora que me doy cuenta, explotar esta casa si no está amueblada y no tiene nada por dentro. Sería una tontería. Bueno, venga, vamos a llevarnos la bicicleta y vamos a intentar buscar un sitio en el que podamos comprar un coche que con todo el dinero que tenemos en el maletín, yo creo que nos da de sobra. A ver, vamos a buscar porque creo que por aquí cerca había un concesionario de coches. Además, que esta ciudad es súper grande, ¿eh? Madre mía, yo desde que he venido aquí estoy súper contento, porque es que hay un montón de casas y de todo. A ver, vamos a venir por aquí. Madre mía, las casas que hay aquí. Mira, esta es supermansión. Y tiene... ¡Ay, mira! Está el vecino ahí arriba. Vale, no me ve. Vamos a entrar con mucho cuidado. Vale, tiene un súper deportivo. ¿Se habrá dejado la llave puesta? Vale, por aquí... Madre mía, la piscina que tiene el vecino. Y tiene una silla de rueda. No, eso es que tiene que andar en silla de rueda, pobrecito. Madre mía, mira, qué guay. Bueno, ¡Vale, pues rápido. Vamos... ¡Eh, tira la llave puesta! ¡Vamos ¡Vale, rápido! Le robamos el Lamborghini y nos vamos de aquí. Juancito, te buscaré. No sé dónde estás. Pero te buscaré con mi super Lamborghini. Mi super deportivo. ¡Vengamos!